La séptima versión del Festival del Choclo recibió cerca de 3.000 visitantes, quienes pudieron degustar de los ricos pasteles de choclos, humitas y los tradicionales choclos cocidos. Bueno, sí, por lo que se ve todavía, yo esperaría un poquito más que esto avance, digamos, ¿cierto?, en el transcurrido de la tarde y que al final resulte como el año pasado o mejor que el año pasado. Así es, también la trilla yeguas causó furor. Sí, correcto, claro. Siempre esas cosas como que les gusta mucho a la gente ir viendo y conociendo cosas que ellos no conocían, digamos, pero que siempre se hicieron antiguamente. En definitiva, este séptimo Festival del Choco fue total éxito. Se puede considerar que sí, nosotros siempre fuera de lo que es la parte musical, el encontrarnos con nuestras raíces, todo, queremos también darle un aspecto un poco más de cultura, que la gente conozca de cómo se hacían las cosas antiguamente, y eso realmente para que ellos se den cuenta del esfuerzo de la gente de campo, que es la que en definitiva alimenta a todas las ciudades de Chile. A esta tradicional fiesta criolla llegó una delegación de turistas franceses, quienes quedaron maravillados con nuestras costumbres tradicionales. Es la segunda vez que vengo aquí. Ya, y bueno, es. ¿Aquí en Gol? No, yo fui en Nancagua. Sí, Nancagua. Sí, Nancagua. ¿Qué te parece en Gol esta fiesta típica? Sí, es bueno, la fiesta es muy, ¿cómo se dice? Es muy disfrutada, podemos comer la comida que viene de la región, es muy rica y me encantaba. ¿Te gusta Chile? Sí, me gustó. El alcalde Obdulio Valdebenito señaló que el municipio seguirá apoyando todas las actividades de este tipo e instó a los organizadores a seguir trabajando para que esta actividad perdure en el tiempo.